Rosalind Norton, una de las brujas más significativas de las décadas de los años 40 y 50. No la quemaron, pero tampoco se lo pusieron fácil. Apodada con el nombre de la bruja de King Cross, fue arrestada en varias ocasiones. Sus obras de arte fueron quemadas y fue una artista de la que la sociedad se burló y le dio de lado por ser diferente. Fue una figura influyente del ocultismo siniestro contemporáneo. Su nombre mágico era Thorn, que significa espina, ya que deriva de su nombre Rose. Ella se definía como una bruja practicante del lado nocturno de la magia y en varias ocasiones aseguró que había conseguido una vida con infinitas posibilidades y satisfactoria con sus planos de conciencia gracias a la magia. Nació en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 1917 durante una impresionante tormenta eléctrica alrededor de las 4:30 de la madrugada, y ella aseguraba que había venido al mundo como bruja por ciertas señales evidentes de su nacimiento, como las orejas puntiagudas, unas marcas azules en sus rodillas o un filamento musculoso que le recorría desde las axilas hasta la cintura. Se trasladó a Australia con su familia, que era muy conservadora, en 1925, a la edad de 8 años. Vivió en King Cross durante los años de la posguerra, hasta su fallecimiento en 1979. King Cross era una localidad en el centro de Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia, y desde su infancia le fascinó el mundo del ocultismo. Su padre, al ser mercante, siempre estuvo ausente, así que se crió con su madre y sus dos hermanas mayores. Como su vida era más bien aburrida, depresiva y detestable, según sus palabras, montó una pequeña tienda de campaña en el jardín y comenzó a vivir fuera de casa. Allí tenía sus propias mascotas que le hacían compañía, como una araña, un sapo, un lagarto, una tortuga, un perro, un gato y hasta una cabra. Fue matriculada a la edad de 14 años en la escuela femenina de Chaswood, donde fue expulsada por mal comportamiento, rebeldía y por corromper a sus compañeras con terroríficos dibujos de demonios y vampiros. Entonces la madre la envió a estudiar arte a la Escuela Politécnica de Sydney. Mientras estudiaba, a la edad de 15 años, ya publicaba historias de terror estilo Lovecraft en el periódico local, pero sus dibujos eran tan perturbadores que terminaron por prescindir de sus servicios en el trabajo. Al poco de ser expulsada del periódico, su madre fallece y se fue a vivir lejos de su familia porque no estaba sus hermanas. Por un sinfín de alojamientos y pisos ocupas en los suburbios de Sydney, y para poder mantenerse, trabajó como modelo en Torres, como mensajera, camarera o ayudante de cocina. Y es desde entonces y a su temprana edad que comenzó a practicar magia, trance, autohipnosis, demonología, clifots y más tarde, magia sexual. No tardaría en ser conocida por sus dibujos y pinturas donde ella expresaba toda la oscuridad lasciva que habitaba en su interior. A los 23 años se casó con un joven llamado Beresford Conroy, con el que recorrió toda Australia en su automóvil, y hasta que en el 43 se alistó en el ejército como comando de operaciones especiales y fue enviado a luchar contra los japoneses, mientras ella se quedó esperando su regreso, viviendo en un establo. A su vuelta, en el año 45, se divorciaron y ella volvió a buscar trabajo como ilustradora. Se ganaba la vida vendiendo sus modestas obras y haciendo hechizos y maleficios para los clientes que requerían sus servicios. Invocaba hechizos, hacía rituales y tomaba sustancias psicoactivas con la intención de conseguir una forma superior de conciencia, alcanzando ciertos estados alterados que le permitían tener un vínculo poderoso con la otra esfera espiritual. Incluso tuvo múltiples relaciones sexuales para sus rituales, que eran muy parecidos al tantra. Dedicó toda su vida a combinar su pasión por el ocultismo con sus pinturas y sus obras de arte. Volvió a conseguir trabajo como ilustradora en una revista llamada The Impertinent, Libre Pensador, y en el 49, al fin, se abre al público su primera exposición con 46 cuadros. Pero 2 días después de la inauguración, la policía irrumpió en el local y le requisó sus obras por obscenas. Muchas de sus obras incautadas por la policía fueron quemadas porque eran demasiado esotéricas e inmorales para la época.
Decían que despertaban apetitos sexuales que no eran sanos, lienzos llenos de imágenes de mujeres abrazando al dios Pan, orgías llenas de simbolismo con elementos freudianos, paganismo grecorromano, fantasía, serpientes, demonios con cuernos como su pintura del adversario y elementos de magia negra. Fue procesada por un acta de ofensas públicas y durante su juicio su abogado demostró que algunas de las publicaciones que la censura australiana había permitido tenían imágenes más perturbadoras que los cuadros de Rosalind, por lo que fue absuelta y recibió una indemnización de la policía. Fue una mujer demasiado avanzada a su tiempo. Se inició en múltiples disciplinas como el boustrophedon, una escritura de tipo cabalística que se podía encontrar en manuscritos e inscripciones arcaicas, antiguas, como la árabe, la hebrea, y que era muy común encontrarla en piedras de la antigua Grecia, y con la que ella transcribía estados espirituales, predicciones y hechizos de magia K. Experimentó con los estados alterados de la conciencia y practicó distintas formas de potenciar su poder con la magia sexual mediante rituales BDSM. Se fue a vivir con su amante Greenleys en uno de los suburbios de la prostitución de Sydney, donde colocaron en la puerta de su casa un cartel que decía: "Bienvenidos a la casa de los fantasmas, duendes, licántropos, vampiros, brujas, hechiceros y poltergeist". Una casa decorada con lienzos ocultistas que ella misma había pintado. Un lugar donde a muchos de nosotros nos hubiera encantado vivir. But Rosalind Norton herself, the most famous witch in Sydney, still has faith in her powers. If you look in any night at the Apollyon Lounge at the Cross, Apollyon, by the way, was the archangel of the bottomless pit, you might find Rosalind Norton as Suzanne Baker did. Very young people always associate you with witchcraft, and some people even say they think you are a witch. What do you have to... Well, I think about that. They're rather lagging behind the publicity that I've had of it. That's all I think. Yes, I'm certainly a witch. Hmm. Have you always been a witch? Yes, always. How did you first realize that you were a witch? When I was seven, I wonder if I could turn some blue dots that appeared on my knee. I could make little curves about them, notice them, wonder what they were. No one saw or anything, but I forgot them. And funny enough, they're really, one is the traditional witch's mark. Two or three blue or red dots together on the skin. It's one of the old traditional witch marks. You found that out afterwards, after you had... Oh, years later. It appeared when I was 7 years old. So I know how old I was. It was the year we came over from New Zealand. Hmm. Is it difficult being a witch? Yeah, it's the easiest thing in the world. It'd be much more difficult not to be. So what does one have to do to be initiated into the ritual? Oh, first of all, you have to... To be sensitive. I mean, thousands of teenagers, well, not thousands, no, it's the Federation, but several hundred teenagers, at least several hundred, over the years. So it's all come along to me, oh, want to be a witch and so forth, no, do anything, well, oh, no, they've got to be one more top on their list. I mean, they're obviously just keep looking for a thrill. En los años de la posguerra, Australia era casi un 90% cristiana, así que no es de extrañar que siempre estuviera en el ojo del huracán por sus creencias. Fue el blanco de una vigilancia exhaustiva. La brigada antivicio hizo en su casa innumerables redadas, le incautaron su trabajo, la criminalizaron y la convirtieron en una figura sensacionalista en los tabloides de la prensa de la época. Con esta trayectoria y fama, los que estaban a su lado no tuvieron mayor suerte.
Rosalind Norton realizó ilustraciones para diferentes libros de escritores y expuso de nuevo sus cuadros en varios locales, a pesar de que seguía vigilada por la policía por el incidente con su primera exposición. En 1951 fue detenida por vagancia, una ley que se aplicaba en el país a todo aquel que no tuviera contrato de trabajo, y un editor local le hizo un contrato como asistente de empresa. El editor local, Wally Glover, le propuso editar un libro de poemas y dibujos de Norton, que se publicó en el año 52 con el título The Art of Rosalind Norton. Y automáticamente fue prohibido en todo el territorio australiano por obsceno e impidieron que fuera enviada al extranjero, por lo que fue llevada de nuevo a los tribunales por el contenido de sus trabajos. Pasó su defensa explicando la teoría de los arquetipos de Jung, pero al final el juez dictaminó que las ilustraciones del libro de Adversary y de Fouhat eran puras obscenidades, así que tuvieron que cubrir con tinta negra todas las ilustraciones de los libros. Los pocos ejemplares que llegaron a Estados Unidos fueron quemados en el mismo puerto en la aduana. Los diarios se cebaron con ella presentándola como una mujer obscena, perversa y depravada. En el año 55 fue acusada por una adolescente vagabunda que tenía problemas mentales y que dijo al juez que su vida marginal se debía, por culpa de haber participado en una misa negra satánica que la misma Rosalind Norton había organizado. Cuando la noticia corrió como la pólvora en todos los medios de comunicación, Rosalind desmintió todo y la vagabunda que la acusó confesó habérselo inventado. Aún así, que ella llevaba desde hacía muchos años en el punto de mira de la sociedad, nunca dejó de ser vigilada, así que poco tiempo después la policía volvió a irrumpir violentamente en su casa, acusándola de realizar actos sexuales antinaturales, donde se veía en una fotografía a Rosalind desnuda y a su amante con ropas rituales azotándole las nalgas. Un tiempo más tarde, el compositor de música clásica inglés Sir Eugene Gosnells se trasladó a Australia para dirigir la Orquesta Sinfónica de Sydney y el Conservatorio de Música de Nueva Gales del Sur. Gosnells, que era un hombre interesado en el ocultismo, encontró por casualidad una copia del libro The Art of Rosalind Norton, así que decidió ponerse en contacto con ella. Pronto se hicieron amigos y pasó a ser uno de sus compañeros y amantes en los rituales de magia sexual. Unos años más tarde, se vio obligado a huir de Australia cuando fue descubierto en el aeropuerto con una de sus maletas que contenía pornografía. Ambos, tanto Rosalind como Eugene, fueron perseguidos por ser transgresores en una época donde los estrictos límites morales del cristianismo estaban en su auge. La prensa nunca dejó de hablar de la bruja de King Cross. A pesar de que la ley inglesa contra la brujería de 1735 fue abolida en el Reino Unido en 1951, en Australia siguió vigente hasta 1971. Pero eso a Norton no le importó, ya que ella seguía declarándose públicamente como bruja y seguía lanzando hechizos y maldiciones a sus clientes, puesto que se tenía que ganar la vida, ya que no podía vender sus cuadros. Sus últimos años de vida fueron bastante solitarios, ya que vivió en un enorme edificio abandonado donde ella era la única habitante, excepto con la compañía de sus mascotas y evitando la prensa. Los pocos periodistas que consiguieron visitarla contaron que existían fenómenos extraños a su alrededor, pero viendo cómo era la sociedad y la prensa en aquella época, estaba claro que buscaban una noticia sensacionalista que atrajera al público. El 5 de diciembre de 1979, Rosalind Norton fallece a la edad de 62 años por causa de un cáncer de colon, diciendo las siguientes palabras antes de morir: «Vine a este mundo con valor y con valor me marcho de él». Fue una artista que, a pesar de tener una vida muy dura y difícil, realmente vivió la vida que ella quería vivir. No valoraba el dinero ni la fama. Ella era feliz con su arte y su religión. Vivió la vida según sus normas y nunca dejó que nadie se impusiera ante su forma de pensar. La gente sentía lástima por ella porque era una anciana solitaria que vivía con sus gatos, pero a sus 62 años seguía haciendo arte y era muy feliz. En la actualidad, podemos saber más sobre ella, ya que su historia ha sido llevada a la gran pantalla mediante un documental llamado La Bruja de King's Cross. Un documental impresionante que habla de lo cautivadora e incomprendida que fue esta artista hasta ser reprimida y excluida poco a poco de la sociedad. Algo que no le importó porque era feliz haciendo lo mejor que sabía hacer, que era plasmar su esencia en sus cuadros.
I darkened the room to clear my mind of all conscious thought. I had been constantly aware of a world of vast, mysterious powers. Now it had begun to emerge. Perhaps I'd better begin at the beginning. For the first time in centuries, a witch has written a full confession, a revelation of her weird, inhuman power. Rosalie Norton would probably be the most exciting artist from that period. Trance magic. The astral plane. And the occult. Satanists at cross in weird ritual. A media scandal. Christian conservative culture versus a strong, sexually active, artistic woman who identifies as a witch. She was charged with exhibiting indecent images. Arrested, thrown in jail. Her exhibitions were shut down, her artwork destroyed by the government. In the olden days, they used to burn witches. Her art was a journey, it was a religion. The true fallen angel is the spirit of mankind. An artist, a radical, an outsider. This is not an artistic movement, this is a revolution. Night, freakish night, sets me free.